Nosotros, Joselito, sí pasamos vaina ahorita, me parece yo media hora. Cuando buscan en internet. Y ahorita yo inicié el en Mí. vivo. Yo estoy grabando aquí, acuérdate. Sí, está bien, no te preocupes. No puedo estar limitado a grabar, Florida. Bueno, ya sí estamos legal aquí, mira. ¿Cómo cogemos esto? ¿Cómo legal? ¿Hasta dónde era que llegaba el internet, Frank? Hasta allá, creo que. No, hasta para allá va. Mira, intentando conectarse, lo salaste de una vez. Yo. Sí. Lo salaste. Ya. Bueno, dale aquí con la cámara, habla de la cámara entonces. Amigo, estábamos haciendo un en vivo y desde que el camarógrafo habló, se cayó el en vivo. Eso no fue en los muertos. Eso fue el camarógrafo. Más salado que el mar rojo no puede estar. Yo no. Vamos a grabar entonces con la cámara normal. Sí. Y ahí está. Traímos la radio. Vamos a ver si tu amiguito se pone bien. A ver si hacen algo hoy aquí. Ya que no estamos haciendo en vivo, empezando los avestruces a salir. La radio estaba acá contigo, esperemos que empiecen a manifestar a través de la radio. Los cigarros. ¿Qué quedaron? Y los cigarros se quedaron. No, no, lo busco. Eso está ahí mismo. Adiós, no, que lo que dejamos. Después que yo gaste, no iré. No, 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 yo no, porque es que yo quiero ver la vaina que tú crees. No, yo quiero ver eso. Yo voy solo y lo busco, ¿ves? ¿Qué hace? No importa. Se busca. ¿Da, Frank? Un frito cómodo. Sí, yo por eso te dije, ponte tu tenis y tu baño, y te lo dije. No, yo no tengo frío en los pies. Yo no tengo brazos. A mí me da lo frío en los pies. Bueno, tenemos la radio disponible. ¿Cuáles son los espíritus que van a hablar? Espíritus que van a hablar. No me quiere que se le encale uno, por favor. Ustedes son tan No, así no. Te ve que te está fresco. No, quiere que se le encabe uno. Esa luz está como rara. Está como comportándose rara que ya lo. ¿Verdad que sí? Frankie. Estos movimientos de esta llama están como raros de este velón. ¿Dime? Los movimientos de esa luz que están como Sí, raros. de ese velón. Sí, permiso. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Habla a través de la radio. Habla a través de la radio. ¿Hay alguien ahí?
Señores, nosotros estamos tratando de ver qué es nosotros que decidimos por aquí. Este cementerio verdaderamente es un poquito pequeño. Ya nosotros estamos tratando de recorrer lo más que se puede. Y estamos tratando de ver si buscamos psicofonía. Estoy grabando con una luz normal porque puede ser que aquí se manifieste lo que es la luciérnaga, porque la primera vez que vine trabajando fue por aquel lado que se encontraron un enjambre grandísimo de luciérnagas. Un difunto que se quiera manifestar, un difunto a través de la radio, un difunto. La radio está ahí, para dejarse manifestar, puedan hablar, la radio está aquí. Para este lado no habíamos venido, ¿verdad que no? Ah, pero vamos a aprovechar y vamos a subir por aquí mismo a buscar la cosa. Demorando, pero nosotros estamos aquí con permiso, no hay vuelta. ¿Cómo fue? ¿Para de aquel lado? ¿Cómo se ve? ¿Dónde está la iglesia? ¿De una iglesia? Sí. ¿Atrás de la iglesia también? Ah, atrás de la iglesia que está. Bueno, que estoy claro. Sí, te pedí permiso y excusa también cuando pasan por encima. Bien, pero esa es Joselito, esa vieja, esa de ahí, mira. Sí, pues tú lo ves, está de la junta afuera casi. Por abajo. Sí. Ese está. Esa parece que bueno, no tiene mucho doliente. No. Bueno, manifiéstense, estamos en esto, esperando que se manifieste. Tiene el volumen a todo, Frank. Sí. Una cerveza ahí, la de buen constructor. No, eso sería el constructor, porque eso está nuevo ahí. Nosotros me imagino que podemos salir por aquí. En San Antonio, vamos.
No se cruza por ahí. ¿Qué carajo fue eso? ¿No va a utilizar el Spirit Box? No. A través de la radio vamos a ver si se manifiestan. Vamos ahí esperando a ver. ¿Hay algún espíritu aquí? El espíritu que esté aquí se manifiesta. Yo sé que ustedes están en su tierra y en su mundo. Queremos que se manifiesten a través de la radio como lo hicieron en Igorito. Tienen la frecuencia ahí abierta para ustedes. Se pueden manifestar a través de la radio si quieren. A ver, algún espíritu aquí, algún espíritu presente. Se puede manifestar a través de la radio. Un espíritu presente. Se puede manifestar a través de la radio. La luciérnaga, ¿dónde están? Los espíritus. Permiso, porque estamos encima de la tumba. Y disculpen. Bueno, pero por aquí es que nosotros estamos. ¿Qué es lo que es esa mata? Siéntese a través de la radio. No a través de mí, a través de la radio. Eso están recién hecho de Joselito. Eso están recién hecho. Sí. Pero eso es viejo eso. Es que tiene que ser viejo porque ya eso. Ya que no lo usen. Y eso que está así. Y eso sí, porque está así. Mira, a ver. Eso para eso es copia. No, no, la cruz. Ah, la cruz, porque allá hay un. Ok, ya, ¿no? Que pedí permiso, tú supiste. O sea, por ahí, no, claro, hay que respetar. ¿Cómo así que aventura? ¿Algún espíritu ahí? Sí, que aventura. ¿No será aventura? Ventura. Ahí, Belis Ventura, por eso. Sí, pero mira, la R se ve como una Y. Daibelis Ventura, Daibelis Ventura, Daibelis Ventura, manifiesto. ¿Qué? Sí, que a veces no da una carrera de Daibelis Ventura. Bueno, no me llegan porque yo no puedo coger. No, ¿y por qué hay que salir corriendo? No hay necesidad de eso. A mí nunca me han dado miedo. A mí me daba miedo, eran los vivos. Ya esa preocupación a mí se me quitó de los vivos. Cuidado ahí. Mm-hmm.
un espíritu que se quiera manifestar. Mira, ya comenzó la radio a buscar señal. Y ahorita estaba en la frecuencia 17. Probablemente sean los espíritus que lo ponen así. Claro, porque estaba en la frecuencia 17. Sí. Y mira cómo está la radio ahora. No sé, ¿no? Sí, eso es cuando ellos están tratando de utilizar alguna de las frecuencias. Hablen a través de la radio. El ahí está en el 17. Vamos a ver si ahorita no vuelve y sea loca. Míralo ahí. Vuelve de nuevo lo mismo. Un domingo. 16. Arriba. Y volumen. Por ahí no hemos entrado todavía. Así no hay la parte ustedes con su vidrio. Pero esa sombra que se ve en esa pared de ahí, a lo cubro, y quiera creer que una persona que hay. Sí, sí, pero eso es la sombra de nosotros mismos. No, de la ahí en la pared. Sí, eso mismo es. Que se refleja ahí. Manifiéstense a través de la radio. Pero ya pasamos por aquí. No. ¿Quién dijo que pasamos por aquí? Sí, árboles para que lo internacional lo entienda. Bueno, a eso sí hay que tenerle miedo, a las avispas. Avispas. Manifiéstense en México, familia. A los espíritus, manifiéstense. Mira, eso es ese globo, eso es reciente. Si está ese globo ahí, ¿por qué es reciente eso? No. El divino niño.
sorpresa que hay. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te dice? Eso es un osario. ¿Un qué? Un osario en el terreno. Cuidado. Un osario. Ah, pero para eso habría que subirse ahí. Sí. Complicado, para subirse ahí. ¿Y cuándo cogió Franklin? Oh. Sí, porque se me quedó pequeño, por eso tengo que estar dando vueltas, sí, pues. Tratando de ver si sacamos algo. Ya pasamos por aquí. Teníamos los cigarros, pero dejamos el carro. No sé por qué no se quiere manifestar, el radio sigue buscando señal, pero no hay metido ningún sitio conmigo. Tiempo todavía. Tiempo. ¿Tú compras el otro? Sí. Vamos a ver, si buscamos los cigarros para ver si se quieren manifestar, porque ahora no hay nada. ¿Eh? ¿Para qué eres? ¿Eh? ¿Para qué eres tú que sea yo? Ah, me tiene miedo. Con un gato negro se tiene miedo. Sí, mi amor, pero no me dejen botar, ¿no? Vamos a ir a buscar. Sí. Te lo preguntando. Se tumba a ver si graba él. Ojalá. O aquí, mira que hay una luz. Mejor. Ahí, porque hay mucha mata ahí. Como hay una luz. Ahí, o sea, un velón. Para ver si ellos se manifiestan y lo que nosotros vamos a buscar así. El espíritu que está aquí se puede manifestar a través de esa radio. ¿Dónde tú la dejaste? Me la he dicho, me la he cogido. Ahí, en el medio. Te espero aquí. Estamos observando una lápida aquí que está a medio abrir. No sabemos por qué es la razón. Celito. ¿Por qué tú crees que dejarían esto así? Ven a ver.
Así, mira, medio a medio a media abierta, sí. Okay. Rito, tú sabes que a mí Okay. yo traía algo pegado antes de salir. ¿Cómo se ve pegado? Porque da un bajo a Flores de Muerto ahí en esa esquina donde yo iba saliendo. Ahí. Y eso es lo que llegué a cemento. Ahora la cerrada. Qué gran cosa. Yo puse la franja en la salto con Pero ahora mismo tiene la pizarra de salir. ahorita. No te digo tanto. ¿Qué piensan lo que yo quiero? Andamos con permiso aquí. No, que donde estaba, cuando nosotros entramos sin permiso. Ah, la primera vez que dice. Sí, yo tenía la puerta abierta La y primera estaba vez que tú dices. sentado. No, cuando nosotros llegamos, yo te hice señas que mirara para allá arriba. Yo tenía una persiana semiabierta. Pero como nosotros no me Este compartimos, loco se apaga todo. tengo como una piña No, también. porque el peor de lo que yo tengo, el bueno es aquel. Ok, yo tenía uno de esos. Se me dañó. Yo no lo quiero. Le llegó ya. Sí. Señor, vamos a prender esto. Lo A vamos a poner poner. a la doña a fumar. A ver, Pero ven dime. acá, ¿y por qué aquí empezó? Mira. ¿Por qué? Yo no le Por dije los nada. minutos de la grabación. Se pasó del límite. Y vuelvo para atrás. Y se reinicia la grabación. Sí. ¿Y tú puedes hacer eso, Frank? Usar el juego de la señal. Para que la señora se comunique con él. Ok. Mira, señora, quiere hablar, habla otra vez esto. Sabe que lo prendió bien. Ahí prendí. Ahí está. Prendí de lado. Vamos a pedir 24 horas de funcionamiento. Se quiere manifestar ahora, está ordenado. Hay tres estrellas alineadas, lo que pasa es que no se ve para allá arriba, pero hay tres estrellas alineadas. ¿Qué quiere decir eso? Claro que será tres estrellas alineadas. La muerte no creí que hiciste. No, todavía. No recuerda lo que tanto se quiere manifestar aquí. Hermania Pérez Lugo, Hermania Fulminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo, Herminia Arriba Pérez también. Lugo. ¿Estás ahí?
Herminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo, ¿estás ahí? Habla a través de la radio. Herminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo. ¿Estás ahí? Dos toques sí, uno no. Dos toques sí, uno no. Herminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo. ¿Estás ahí, sí o no? Dos toques sí, uno no. Herminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo, Herminia Pérez Lugo. ¿Estás aquí, sí o no? Vamos a ir para allá a ver si no. Vamos a tratar de retirar para el otro. El Ibarito. Ahí sí hubo poquito de. Sí. Ellos tienen que haber aquí porque ellos están muertos, pero no están vivos. ¿Te cogieron qué? Me cogí el mundo. ¿Cómo tú sabes? De la caja. El recibo de la caja. Y ahí lo que hicieron fue que recogieron y limpiaron uno para donde no me traen otro. Ellos no saben con quién están bregando. Tenemos un poquito más de media hora investigando aquí y no ha visto ninguna reacción hasta ahora. Nos vamos para otro para ver si podemos tratar manifestaciones para allá, como lo vieron en el video que pasó. Mira, donde yo ya investigado. Todavía está prendido, mírenlo ahí. Pero lo vamos a apagar para aprovecharlo para la última, la otra investigación. Las manos siguen locas. Creo que llegó normal, mírenlo ahí. No se ve. Se descontroló totalmente. Sí. Eso tiene que significar algo.
Sí, porque no está funcionando la el botón de aclararse. Sí, que ya saben, no está recién entrega. Y damos luego que vamos a sacar a otro cementerio. Para aquí.